El gobierno local cumple 97 días en el concello y los dos concejales de Ciudadanos hicieron hoy un primer balance. Sus primeras críticas se centraron en algunas medidas anunciadas por Democracia Ourensana en la campaña electoral. Los 90 primeros días decía que iba a arranxar os contenedores soterrados e que iba a abrir o mercado de abastos da Ponte. Sabíamos que non era así, que non podía ser así. Os contenedores soterrados, a pesar de que teñen un avance administrativo, entendemos bastante, bastante importante. O mercado da Ponte parece ser que se vai a abrir para celebrar un encontro gastronómico que no seu día el clasificou do peor e dixo que en vez de facer ese encontro gastronómico era mellor facer un encontro de caciques transoceánicos, non? Ben, pois agora vai a abrir o mercado de abastos da Ponte precisamente para un evento de carácter gastronómico que non vamos a valorar se bo ou malo, seguramente sea bo para a cidade, pero en todo caso non ten nada que ver con que sería a posta en marcha do mercado de abastos. Desde Ciudadanos acusaron al gobierno local de desviar la atención con asuntos menores como la venta de vehículos o las medidas contra los estorninos, obviando los verdaderos problemas que tiene el concello. Porque en 100 días, además de tener un halcón que sobrevola a cidade como medida estrella para espantar los estorninos caramoeiros, según decía o alcalde, desconocemos qué medida o qué medidas se adoptaron que de algún xeito marquen o rumbo de por onde vai ir a cidade, cara onde vai ir a cidade, non? Os temas importantes, presupostos, plan xeral de ordenación municipal, estos días que estamos en Termatalia, o gran proxecto termal que teña este goberno municipal, que non o di porque non o ten, todo eso non se toca, e se está constantemente impactando con cuestións que chaman, que queren chamar a atención de vos, dos medios de comunicación, e chamar a atención da poboación. Los representantes de la formación naranja también expusieron algunas de las medidas que han propuesto, como la eliminación del botellón o la ordenanza de limpieza, y avanzaron que en el próximo pleno presentarán mociones sobre el centenario de la generación NOS, la mejora de los espacios termales o la remodelación de las pasarelas.